Bueno, lo más espectacular de esta ruta, por supuesto, son los paisajes. Y en Ayacucho, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, anunció la construcción de 32 rellenos sanitarios para una mejor disposición y clasificación de la basura. Además, entregó maquinaria que beneficiará a más de 250.000 personas de la región. El cuidado de nuestro ecosistema se pone en la agenda de las regiones. El Ministerio del Ambiente anunció la creación de 32 rellenos sanitarios. Manuel Pulgar Vidal anunció la construcción del primero en Ayacucho, luego de entregar maquinaria que ayudará a mantener a la ciudad limpia y ordenada. Aquí el día de hoy estamos presentando la maquinaria grande, pero también se ha adquirido y transferido a los municipios papeleras, escobas, recogedores. Los beneficiarios de este plan integral de limpieza serán las localidades de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús de Nazareno. La ejecución de este relleno sanitario, más las máquinas compactadoras, furgones y mini cargadores, tienen una inversión de 13.663.000 soles. Estamos alegres todos, mami, porque vamos a estar viviendo limpio ya. El gobierno del Perú, a través del Ministerio del Ambiente, está construyendo 32 rellenos sanitarios nuevos. Es decir, estamos quintuplicando la capacidad de tratamiento de residuos. Los niños también participan en la concientización del cuidado del medio ambiente. En la Plaza de Armas de Huamanga se han instalado juegos para que ellos aprendan cómo cuidar nuestro planeta. Estar conociendo y clasificando residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Dónde debes botar la basura? Al tacho, que sea muy bien limpio nuestro jardín. El segundo relleno sanitario se construirá en Yauyos y los 30 restantes serán ejecutados en el resto del país. Se plantea que el 25% de los desperdicios de cada espacio sean utilizados netamente para reciclaje. Y así, usando las tres R's de la protección al medio ambiente, reducir, reutilizar y reciclar nuestros desperdicios, tendremos un planeta más sano.